Media Goals. E aí, pessoal, tudo bem? Bora falar de bola agora aqui no Media Goals. Hoje é dia de final de Liga dos Campeões da Europa, Champions League. Juventus e Barcelona no Estádio Olímpico de Berlim. Mas antes de sentir a emoção, eu lhe peço, especialmente você que ainda não é inscrito no nosso canal, para de marcar bobeira, clica aqui que é rapidinho que você vai se tornar membro do futebol de arrepiar, o Media Goals. Tá preparado? Vamos nessa! Sin ángulo, sale por el lateral, busca el dribbling, busca el pase dentro para Iniesta, le va a pegar, toca para Rakitic, gol, 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 gol. Majestuosa, iniciada por el cambio de juego de Messi, se la da Jordi Alba, Neymar corrige su mal control, busca el pase para Iniesta y el capitán, señor de las finales, generoso, ve que está solo Rakitic y el croata la envía a la red. El área flanco derecho, busca el pase, pinta de penalti para Tede, remata, para donde Ter Stegen, Morata, gol. Claro. Morata, juegan ahí, juegan ahí. Que se cargó al Madrid en semifinales, sigue protagonizando gestas en la Champions 2014-2015. Está en la frontal, remata Messi, Buffon, el despeje, gol, 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 Suárez, gol, Suárez, gol, Suárez, gol, Suárez, gol. Normal que el pequeñín despertó un poquito, aún no ha despertado del todo, tenía que meter... Que se le estaba complicando y de qué modo crecía y crecía y creía la Juve hasta que apareció el pequeñín, el más grande de todos, para conducir el balón, para driblar a un marcador, para poner a prueba a Buffon, que respondió como pudo. Y atento, el killer, el uruguayo, el charrúa, que se reconcilia con el fútbol marcando un gol que puede valer la quinta Champions del Barça. Ante Buffon, acompaña a Pedro, dásela a Pedrito, le llega cortita, la tiene, se la devuelve a Neymar para cerrar una década prodigiosa. Gol, gol, gol. Setear 100 años de historia. En el 92 empezó a cambiar todo. En el 2006 se obtuvo la línea buena. En el 2009 un triplete que parecía irrepetible. En el 2011 en Wembley llegó directamente el fútbol hecho perfección. Y en 2015 en Berlín, a lomos del tridente, el Barça conquista de nuevo Europa, conquista de nuevo el mundo. Escuchen a Berlín, el Barça es campeón de Europa. Os lo decía antes, lo oís, lo escucháis. Total Kam es un clam, lo oís, lo escucháis. Es la gent blaugrana. ¿Qué más da de dónde hayan venido? Si del sur o del norte, porque hoy de nuevo están de acuerdo en que una bandera les hermana, la que eleva al cielo de Berlín, de Barcelona, de Europa, del mundo entero, los colores blaugrana.
acompañados de un grito que hoy vuelve a ser más valiente que nunca, el de un club que tiene un nombre que innegablemente hoy, como desde hace 10 años, lo sabe todo el mundo, el del Barça, el del Barça, el del Barça. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça, deixe seu like aqui, o joinha para nos ajudar, vai nos ajudar bastante na divulgação, tá? Adicione também aos seus favoritos, você também pode nos seguir nas nossas redes sociais, tem o Facebook, o Twitter e o Instagram. Não perca mais tempo e se inscreva no nosso canal aqui, tá? Para se tornar membro oficial da Casa do Futebol de Arrepiar, o Media Goals. Eu preparei um vídeo com os 10 jogadores mais rápidos e mais furiosos do planeta, tá aqui, você clica e vai direto pra lá. Todos os links deixei aqui na descrição abaixo. E você, gostou do campeão? Ficou feliz? Ficou triste? Escreva aqui nos comentários. Muito obrigado mais uma vez pela audiência e volte sempre aqui à Casa do Futebol de Arrepiar. E não é que arrepia mesmo?